El negocio del café está dejando de ser rentable para algunos productores, al menos es lo que asegura UPANIC, organización que considera plantear a los cafetaleros que abandonen el rubro para cultivar cacao debido a los bajos precios que registra el grano en los mercados internacionales y al poco rendimiento productivo que se ha registrado en los últimos años asociado al cambio climático. Como está hoy, no es rentable. Pues yo creo que han dado por menos de los $100 el quintal cuando tenés un costo de producción de $140. Pues entonces vos producís para perder. Entonces es un esquema que tenés que buscar alternativas y lo que nosotros no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Por tanto, estamos buscando y dentro de esa búsqueda de alternativa, una alternativa es el cacao. Para la expresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, la propuesta de cambio de cultivo debe ser bien meditada por los caficultores por los riesgos que implica trasladarse a otro rubro. El cacao es un cultivo generoso, muy querido internacionalmente, pero no se compara en los volúmenes de producción y también hay competencia en cacao, ¿verdad?, de calidad, y Nicaragua yo creo que tiene. Yo diría más bien que los cafetaleros debieran de diversificarse un poco, de no poner las canastas solo en el café. Trabajar siempre su café, darle la calidad que tiene y ver cultivos alternativos que les pueden ayudar mientras los precios y la situación del café bajan. El sector cafetalero también resiente que fue en vano la creación de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, cuyos fondos de $22 millones aportados por los productores en los últimos 5 años quedó en manos del gobierno y quien a la fecha no ha dado cuenta de ese dinero. Walquiria Chavarría, Voz TV.